Continuamos acompañándote y vamos a cerrar este viernes con todo, bailando, por supuesto. Por eso está Sofía, Julio Soria aquí con nosotros. Y te trae un tema re lindo, conciencia corporal, qué pasa con los niños y los adolescentes, cómo nos puede servir todo esto, ¿no? ¿Cómo estás, Sofía? ¿Qué tal? Hola, Mabel, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio. Principalmente el tema de la conciencia corporal va por el lado de tener como una percepción sensorial del cuerpo, tanto de manera interna como externa. Uh-huh. Es decir, uno externamente tiene una percepción del lugar, del espacio y del tiempo. Y internamente hablamos del movimiento y de cómo uno puede manifestarlo a través del cuerpo. Y relacionado con el tema de la danza es una herramienta muy importante e imprescindible que podemos utilizar para poder canalizar emociones y también estos movimientos. Y, por ejemplo, en relación al tiempo, cuando sí. hablamos de tiempo dentro del baile, hablamos de las octavas, ¿viste? Cuando se cuenta en una clase, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, uno baila de acuerdo a un tiempo y un espacio. Entonces, partir desde esa base, desde la conciencia corporal, para iniciar una danza o también para bailar, es muy importante, y también a la corta edad de los chicos, los niños y adolescentes, es muy importante que ellos tengan una conciencia corporal sobre lo que es la danza, sobre su cuerpo, las articulaciones, los músculos. Es por eso que vengo a brindarles, vengo a informarles que voy a estar dando talleres. Buenísimo. Para adolescentes. Qué lindo. Y estos talleres van a estar dirigidos de 10 a 14 años, van a estar en zona norte, y vamos a iniciar en enero, uh-huh. principalmente, y se va a concentrar más que nada en eso, en clases coreográficas de danzas urbanas, que se van a basar en la conciencia corporal. Bueno, me encantó. Hay algún momento, por ejemplo, en la adolescencia, es como que no manejamos muy bien el cuerpo, ¿viste? Que vamos creciendo, hay chicos que se desarrollan muy rápidamente o que tienen otra altura de repente y nos volvemos medio torpes. ¿Esto nos puede ayudar como a readaptarnos a ese cuerpo que se ha modificado? Sí, totalmente. Muchas veces por malos hábitos, mala postura, por estar sentado en la computadora, por ahí no hacer tanta actividad, es decir, ser sedentario, nos lleva a este estado, como vos decís, de que sentís, mirá, me duele la espalda, la columna, y capaz que sos una persona joven que decís, pero ¿por qué me duele tales partes del cuerpo? Y muchas veces por la falta de movimiento uh-huh. en sí. Más allá de la danza, es importante que uno pueda incorporar el movimiento en su vida para poder tener una mayor calidad de vida y de alguna manera sentirse mejor, sentirse más liviano, porque por ahí muchas veces pasa, viste, que uno se siente muy pesado, en el sentido de por ahí, por ejemplo, terminás de comer o estás comiendo por ahí, no estás comiendo tan sano, uh-huh. pero, por ejemplo, si vos haces una actividad física, lo que sucede es que te sentís más liviano también. Por supuesto, y canalizas otro tipo de energía además, ¿no? Bueno, están los contactos ahí de Sofía como para que lo tengan presente, como para que las personas que se quieran incorporar durante el mes de enero puedan hacerlo, ¿no? Puedan contactarse, seguirle en sus redes sociales y conocer todas las actividades que además lleva adelante. Yo los invito a que esta noche no se pierdan La Política en Debate, porque vamos a tener un especial que habla acerca de la violencia de género, toda la problemática de las mujeres básicamente y el avance legislativo en nuestro país, pero ahora sí cerramos bailando. ¿Te parece bien? Sí, sí, sí. Vamos. Muchísimas gracias, Sofi. Gracias por acompañarnos. Pensé que suerte por fin esta historia.